Y hoy, desde el Boulevard Gálvez de la ciudad de Santa Fe, porque te vamos a hablar de movilidad urbana. Algo que tenemos que ir acostumbrándonos todos es a respetarnos. Sumario de este programa. Vamos a presentarles cómo se está organizando toda esta zona de Boulevard Gálvez en la ciudad de Santa Fe. Y para eso el intendente José Corral nos aclara cómo van a ser los usos urbanos en tema de movilidad. Pero también te vamos a mostrar qué es lo que se habla de movilidad urbana, qué es lo que se hace sobre movilidad urbana en distintos puntos del mundo. También vamos a estar con la Universidad Católica hablando de qué pasa en otras partes del mundo, en la Universidad, en este caso, de Santiago de Chile, respecto de la carrera de diseño industrial y cómo está posicionada Santa Fe en la Universidad Católica. Y nos fuimos a la ciudad de Esperanza porque allí fuimos a entrevistar dos industriales de la Cámara de Industriales Madereros y Afines de la ciudad de Esperanza, conocida como la CIMAE. Dentro de la CIMAE hoy van a contar su historia, Clori Muebles y también Renk Herrajes. Y hablando de movilidad, pero ya no urbana, movilidad aérea, estuvimos con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe hablando respecto del aeropuerto de Sauce Viejo. Arranca Cifras TV ya. El lugar elegido fue un bar, una esquina del Boulevard Gálvez de la ciudad de Santa Fe. Allí el intendente de la ciudad, José Corral, se reunió con vecinos de Barrio Candioti para hablar sobre convivencia urbana. Convivencia urbana porque aquí donde estamos con Jorge, sobre el cantero central de Boulevard Gálvez, destinado al uso peatonal, a que sea un paseo, un recorrido, bueno, fue avasallado por las bicis que vienen a alta velocidad. Así que los peatones se quejan de las bicis se quejan de que la bicisenda no puede ser utilizada dos cuadras más al sur porque tiene autos, los autos se quejan que lo avasallan los colectivos, así que vamos a hablar de convivencia urbana, de respeto y de organización. Todos somos peatones en algún momento del día, muchos y ojalá cada vez más usan las bicis, muchos manejan autos y está el transporte público y finalmente los camiones, ¿no? Y tenemos que respetar, y eso no ocurre en algunos lugares de la ciudad. Por ejemplo, en el cantero central de Boulevard, nos decían los peatones que se sienten amenazados por la bici que va rápido. En la bicisenda que tenemos justamente en Barrio Candioti, nos dicen los ciclistas que se sienten amenazados por los autos, que a veces no respetan y estacionan en la bicisenda. Y los autos dicen que los colectivos a veces no los respetan. Por lo tanto, la solución es comportarnos todos mejor. Tener reglas claras, más ordenadas, pero todos tener presente que tenemos que respetar al peatón primero, luego al ciclista, luego al automovilista y vamos a convivir mejor en la ciudad. Para eso compartimos algunas decisiones. Primero, vamos a señalizar y a dejar muy claro que el cantero central de Boulevard es de uso exclusivo peatonal. Así fue pensado, es para que se disfrute caminando o haciendo actividad aeróbica, que hay cada vez más santafesinos que lo usan. Pero no para bici, ustedes van a ver señalizaciones muy claras en el piso, vamos a poner algunos inspectores que dialoguen también, no podemos multar a las bicis, pero sí se puede indicarles que no es el lugar para andar y para eso vamos a mejorar la señalización y transformar en de doble circulación en las dos direcciones la bicisenda de Ituzaingó. Es usada, pero va a ser más usada si se puede ir en las dos direcciones. Esto va a llevar a que tengamos que tener más cuidado los automovilistas, mirar hacia ambos lados cuando crucemos por una transversal. Pero estamos seguros de que, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, cuando disponemos ese lugar exclusivo para las bicicletas, va a ser más utilizado si lo hacemos en las dos direcciones. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, Dicer. Distribución y servicios. Dicer. Seguimos construyendo Santa Fe. Convivencia urbana. Está en nosotros. Yo estoy viendo que hay una inspectora municipal que está controlando que no circulen las bicicletas por la senda peatonal. Pero en realidad está en nosotros, en nuestra educación. Está en nuestra educación y en tener los ámbitos también para circular. Una vez que los tenés
son claramente definidos, empieza el respeto al uso, ¿no? Está en la educación de los padres del colegio La Salle, por ejemplo, cuando van a buscar los Epa. Chicos que invaden, que invaden la bicisenda. Está en nosotros, en nuestra educación. Está en nuestra educación, pero queríamos con Jorge también compartir con ustedes qué sucede en otras partes del mundo respecto de esto, de movilidad urbana, cómo en algunos casos se convive pacíficamente y cómo en otros casos no lo hacen. Y el ejemplo fue el mejor, el mayor ejemplo que tuvimos con Nancy fue en Ámsterdam. Veníamos circulando, caminando y nos toca bocina y era el metro, que venía sin ninguna valla, venía circulando, peatones, bicicletas, el metro, el vehículo a muy baja velocidad. Sí, bicicletas a muy alta velocidad. Creo que ese desorden también te pone incómodo cuando llegamos ahí. Esa falta de reglas claras y de respeto hace que sea muy riesgoso. Si bien ellos parecen estar acostumbrados, no sería ese un modelo que me gustaría elegir. Y hay otros lugares en el mundo que son tantas las bicicletas, tanta la movilidad urbana. Ahora con bicicletas eléctricas, también con motos eléctricas, que han tenido que construir hasta casi autopistas para la movilidad, para las bicicletas. También otro caso intermedio similar a la escala urbana nuestra son las calles de la convivencia en la ciudad de Buenos Aires, esas calles que atraviesan perpendicularmente a la 9 de julio y que se han resuelto de construcción a construcción, de línea municipal a línea municipal, sin cordón, con pretiles que van indicando que el auto pasa a menor velocidad, que la prioridad la tienen los peatones y que allí no se estaciona, que es otro tema que nos tenemos que acostumbrar, que en el área del microcentro el estacionamiento tiene que empezar a polarizarse en los extremos o en cocheras. El taxi o un vehículo puede detenerse, puede bajar una persona, pero no estacionar como dijo Nancy. Y mire usted, hay tantas, a veces tantas circulaciones en el mundo, está cambiando tanto la movilidad urbana, que se han tenido que construir en los encuentros de ruta, encuentros a nivel de lo que son las bicicletas, de tantas que hay. ¿Sentís que algo te gustaría cambiar? Pintás tu casa y vivís la sensación de regalarle una nueva experiencia a tus sentidos. Universo Pinturerías. Sentí, pintá, viví. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Represento a esta universidad en esa área bastante global y bastante potente en la actualidad y estoy acá con el fin de poder generar nuevas gestiones y vínculos con instituciones tan importantes como la Universidad Católica de Santa Fe. Nosotros tenemos una serie de nichos que queremos apuntar a vincular. Uno es ver la posibilidad de
poder conectar a nuestros estudiantes, generar intercambio, generar también intercambio entre profesores y también con ello poder empezar a generar proyectos de desarrollo, de productos que tengan relación, relevancia, tanto a nivel en Argentina como en Chile, y también investigación, y que podamos apuntar a trabajar de manera interconectada con distintos académicos del mundo, incluyendo Argentina y Chile, para poder generar ciencia bastante aplicada. Ustedes tienen algunos años más de experiencia ya. ¿Qué podrías traspolar como criterio, como evaluación de lo que aquí se está haciendo? A ver, yo encuentro que independiente a los años que podamos tener de diferencia, acá se está haciendo un trabajo bastante interesante, y lo importante y lo relevante acá es que hay una similitud bastante grande. Entonces eso nos habla de que podemos tener mucho diálogo en común y poder generar distintas acciones bastante importantes. ¿Es una carrera de futuro? Es una carrera de futuro, una carrera que es la relación con la innovación en la empresa y en la industria. Cuando hablas de industrias, ¿a qué rubros puede abarcar el diseño industrial? Mira, nosotros en Chile estamos abarcados mucho en el área metalmecánica, mucho en el área de la minería, mucho en el área de la agricultura y también en las áreas productoras del plástico y el mobiliario. Pero el campo es bastante amplio, el área de electrodomésticos, el área de la automoción, o sea, hay una serie de ámbitos que nosotros debemos apuntar y seguir mejorando para que esta disciplina sea cada vez más conocida también en el nicho productivo. GeoCeltas, solución para consolidar caminos rurales y terraplenes. Sistema de confinamiento con una perfecta compactación. Tecnomateriales, soluciones para proyectos innovadores. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Me gustó esa caricia al alma que dijo el chileno. A ver, repetí. El chileno dijo que respecto de la Universidad Católica estaba muy bien posicionada y armada esta carrera de diseño industrial, y respecto de para la Argentina, esta carrera tenía muy buena salida laboral. Claro, tenemos mucho más industrias que ellos, que compran casi todo importado. Así que es una carrera de presente y de futuro. El mundo está cambiando, te lo dijimos hace un momento. Bueno, nuestros comportamientos están cambiando y en eso tiene que ver mucho la CIMAE, la Cámara de Industriales Madereros de la Ciudad de Esperanza, ¿no? Que no solamente lo crea maderero, por supuesto fabricantes de herrajes, tapizados, telas, bueno, en fin, todo lo que hace a la industria del mueble. Nancy los visitó en la Ciudad de Esperanza y hay un motivo muy especial. Vamos a presentarles hoy a uno de los miembros que integra CIMAE. Son quienes hacen Expodema cada 2 años, ¿no? Ellos están presentes en Expodema, ahora lo harán también en Expocom. Te presentamos ahora esta fábrica Clori, una fábrica especialista en mesas y en vajilleros. Mi nombre es Adrián, soy propietario de Clori Muebles, una pequeña empresa vinculada a la fabricación de mesas y vajilleros. Hace 10 años ya que Clori Mueble entrega mesas y vajilleros a 6 provincias. Este año principalmente vamos a empezar en el parque industrial de acá de Esperanza, o sea de que vamos a contar con una planta más grande, con más lugar, ya que esta nos quedó muy pequeña. Si vos tuvieras que decir cuál es la clave, veo que es un proceso, nada se logra de un día para el otro, pero en ese proceso, ¿qué fue lo que permaneció que te hizo ir creciendo? Yo creo que, bueno, insistir tanto en los muebles, en que salgan bien, prolijo, y atender bueno a los clientes es lo más sencillo que uno puede hacer. Desde ahí sale todo, desde ahí parte todo, así que conservar clientes desde el principio quiere decir que hacemos bien las cosas. Y estar en 6 provincias no es poco. ¿Qué van a presentar en Expocom? Bueno, en Expocom, como primera vez acompañando a la Cámara de la Madera de acá de Esperanza, vamos a presentar 2 juegos de comedores, que es lo habitual que nosotros presentamos. Bien llamativos, como siempre lo hacemos, con linda tapicería, con buenos lustres, como siempre lo hacemos. Y bueno, esperamos que el público nos apruebe con una linda aceptación.
Eso va a tener esencial para la gente que va a Expocon. Eso va a tener un costo definido, la gente se va a poder llevar una noción de a cuánto puede comprar en Clorimueble pasada Expocon. Sí, sí, nosotros como acostumbramos en las ferias, vamos con un precio, siempre con una bonificación en las ferias. Es algo que ya lo hacemos habitualmente en otras ferias, o sea que quien vaya a Expocon a visitar el stand de Clorimueble se va a poder llevar un presupuesto inmediato de lo que estamos presentando con distintos modelos de silla, distintas medidas, como corresponde. Amoblamientos, placares, Norli, cocinas, Norli, cocinas y placares a la altura de los mejores.